acertijos graciosos para engañar tu mente. Vamos a intentar atinarle a 20 de perdida, plebones. Vamos a atinar de perdida, atinarle a 20, plebones. ¡Claro que sí, chingada madre! Sin estar solas, pero... ¡Pégate a la verga! Espérate, creo que está en 200 el audio y no debería estar en 200. Sí, lo tengo en 200. Ahí está. ¡Listo, plebones! Vamos a hacer esto. ¡Qué perro! Está muy perro el video, ¿eh? ¡Wey! Ahí está. Ahí está. Ok, ¿estás listo para convertirte en el próximo gran detective? ¿Pierde o qué? Solo presta mucha atención a esta serie de acertijos. Hoy. Obtendrás un punto por cada respuesta correcta. Oh, valió verga, espera. Oh, oh. Está bien. Muy bien, Sherlock. Vea. Sí, está María Ju. Sí, aquí andaba María Ju. Aquí está María Ju. ¿Estos te meten copy? Que no, sí, pero igual tenía ganas de hacer uno. Que me metan copyright, no hay pedo, pero pues igual tenía ganas de hacer uno, o sea. ¿Qué tan aguda es tu vista con los resultados al final? A ver. Acuérdense que estoy intentando atinar la 20. 1. Aquí hay una imagen de dos damas en el campo. Parecen estar solas, pero ¿lo están? 3 caras se esconden en la foto. Ajá. ¿Puedes verlas en 7 segundos? Ya las encontré. 1, 2 y 3. Dijo que 3, ¿verdad? Ahí está la primera, segunda y tercera. Te sumo. Sí. Estamos para sumar, no para restar. Creo que sí, ahí están las 3 caras. 1, 2, 3. ¡A la verga! ¡A la verga! Listo. En menos de 7 segundos. No miro ninguna. No, pues está ciega. Está cegatón, tú, loco. Está cegatón. Aquí están. Pasado de verga. 2. Oye, ¿y lo gracioso dónde está? Es que dijo acertijo gracioso. ¿Y dónde está lo gracioso a la verga? Susana y Lucas están remando en el río. ¿Cómo te pago todas las noches? Pero algo parece estar mal. El agua cobra vida y aparece en 3 caras. ¿Otras 3 pinche caras? ¿Puedes verlas? ¡Infiel! 3 caras. Pues esta sería una, ¿no? Esa sería como que una, porque aquí está una oreja. 1, 2, aquí hay otra. Y aquí estoy tapando una yo. Aquí está la tercera. Ahí está la tercera. Pues sí, ¿no? 1, 2, 3. Oye, facilito, ¿no? Facilito. Pero esto también parece un ojo, ¿eh? Pero no me voy a chacatear tanto, Con eso. Con esas tres. Ahí está. Humildad. ¡Esas son caras! Pues parecen más bien cabezas. Parecen más cabezas que cara. Hay una cerca de la esquina superior izquierda. Ajá, la que les dije. Ahí está. Otra en la esquina inferior derecha. ¿Y eso? Y una ligeramente en el medio. ¡Su puta madre a la verga, loco! La tendré grande, plebe. Yo creo que sí, ¿eh? 3. Muy bien, matemático. Aquí hay 90 números para ti. Ajá. Pero el número 2 solo aparece una vez. ¿Puedes verlo en 7 segundos? Acá está. Lo estoy tapando, espérame. Güey, qué verga, estoy tapando todo, ¿eh? Ahí está. ¡Facilito! Aquí está la verga. A ver, déjame comprobarlo. Me la como entera y nadie se entera. Yo pensé que era ombligo. Zanahoria guión bajo loro la ando llegando. ¡Ea! No, grande zanahoria, grande rabano, grande papa. Bienvenido, zanahoria. Muchas gracias por los 100 bits. Ahí está. Ahí está. Es el cuarto número en la tercera fila. Güey, está muy fácil esto. Pónganme difíciles. Quiero difíciles a la verga. Eso está muy pelado a la verga. Quiero quemarme el coco. ¿Dónde está la risa del acertijo, güey? Decía, acertijos graciosos, puras pendejadas, ¿eh? Un cuadro lleno de letras W, pero una de ellas no pertenece ahí. Es hora de encontrarla. ¡Ah! ¡Ah! La M, acá está la M.
Somos bélicos para el señor de la M, a canque de L. Ahí está la M. Ahí está la M a la verga. Ahí está la M. Ni risa me está dando, me da más risa César. No, pero yo ni siquiera estoy haciendo nada chistoso, güey. La visita que se burlaba, güey, a la verga. Se burlaba a la verga, güey. Grande a visita. Ahí está la M. Ahí está la M. Pa'l señor de la M. Acá en Culiacán. Ahí está la M. Ahí está la M. Hay una M. ¡Ea! Pa'l señor de la M. Acá en Culiacán. Es la cuarta letra desde la derecha. ¡Ea! 5. Este vale el doble de puntos. ¡Tu madre! En la montaña surrealista que ves en la foto, hay múltiples caballos camuflados. Sí, hay muchos caballos. Si ves a los 8, obtienes 2 puntos. ¡8 caballos! 8 caballos para ganarme 2 puntos. 2 puntos. A ver, aquí está 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es grandote este. Si te fijas, está súper grande este. 6, 7. Y 8, nada que aquí no se vea. 7, 8, 8 a la verga, los cuento otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el grandote, 7 y 8. Na, 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 na. Yo digo que el siguiente acertijo lo haga sin pau. ¿Cómo? Espérate. ¿Qué dice la Yervincita? Yo digo que el siguiente acertijo lo haga sin pausas. A ver si muy, muy. Grande Jelly Bean. Grande Jelly Bean. Grande Jelly Bean. Grande. Grande. Lo voy a hacer, pues lo voy a hacer. ¡Grande, Fercha, por esos 4 mesecitos! Un besito en el culito. Por favor, baneen a Fercha, por favor. Me urge que sea baneado. Grande, Fercha. Dale, pues. Dale, pues. El siguiente sin pausas. A petición de Yilirincita. El siguiente sin pausa, petición de Jelly Bean Setup. Claro que sí. A ver, pues, a ver. Oye, porque cada vez que hablo esta pendejada, por favor. Zanahoria-Lourdo, ya aprovechamos que Dediar no está y lo sacamos del top, ¿o qué? Me parece bien la idea, Plebones, tenemos la misión. Grande, Zanahoria, puedo 100 bits. Plebones, tenemos la misión de sacar a Dailer del top. Plebones, peligro, peligro a la verga. Dailer está en top 7, por favor. Oye, Zanahoria, ¿dónde estás tú a la verga? Oye, queriéndolo sacar y ni siquiera está en el top, el hijo de su puta madre. Todo descarado, güey. Pero ni estás tú en el top, verga. ¿Cómo que lo quieres sacar si no estás tú? Pero bueno, plebones, basta. Hay que sacar a Dailer, al Dediar del top, por favor. Por favor. ¡Todo inocente! ¡Haz lo que quieras, fósil! Güey, la Jelly Bean, te fijas, yo que la amo tanto que la quiero. Güey, así me habla, así. Güey, qué ver. Yo que le demuestro mi amor culiacanense, güey, así me demuestra su hate veracruzano. No, 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 plebones. Se fijan cómo me pagan. Pero bueno, plebones, ahí están los 6 caballones. Ahí están los 6 grandes zanahorias por los 100 bits. Y soporta. Ay, la Jelly, güey, me está dando diarrea, no sé. Pero bueno, plebones, ahí están los caballos. Ahí están los caballos, claro que sí. Si ves a menos de 8, obtienes un punto. No, 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 ahí está. Yo mira los 8. El siguiente es sin pausa por la veracruzana, la Jelly. Tienes 10 segundos para resolver este acertijo. Ni empezaba a contar el hijo de su puta madre y ya los tenía yo contados. No, 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 play, rápido y cachondo. 6 caballos, no eran 8, son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ve nomás, ve nomás. Qué chula, hijo de su puta madre. Qué chula, hijo de su puta madre. Claro que sí. Ahí están los 8 plumones. Ahí están los 8. Ya me desesperó esta pendejada. Alexa, apágate. Alexa, buenas noches. Buenas noches. Aunque aún faltan 2 semanas para Nochebuena, yo ya traigo la Navidad a todo lo que da. Para pasar un buen momento juntos, he pensado tener muchos cuentos, canciones y villancicos para ti. Uy. Pero lo que más me gusta es hacerte reír. Y por eso te tengo muchos chistes. Si quieres reírte conmigo, solo di, Alexa, cuéntame un chiste de Navidad. Güey, qué verga, le dije que se apagara, güey, se puso a... Alexa. Ay, chinga tu madre a la verga. No digas mamás, Alexa, y mejor suscríbete. Grande, Manus. Sí les dije que soñé que Manus, que yo entraba a un cuarto y miraba que Manus y Reyes estaban haciendo el amor. ¿Sí les conté eso? ¿O no? No les conté eso. Pero bueno, grande, grande, Manus. ¡Sí! Ahí están los caballos, ahí están los caballos. Aquí están. Bueno, chat, mucho directo por hoy. Hermano, güey, qué cura está, pero no mames. Signo de exclamación abierta, zanahoria guión bajo olor. Ok, César, ya estoy en el top. ¿Contento? Sí, sí, muy contento, de hecho, porque el Daily ahora está en el 8. ¡Grande zanahoria! Ahora Daily está en el 8. Falta 1, 2, 3, 3 puestos, 3 puestos más. 3 puestos más sacarlo. Grande zanahoria. Ahora sí ya bajaste un poquito al este. Bajaste poquito al Daily. Grande. Muchas gracias por esos 1500 bits. Güey, qué buena alerta. Estoy orgulloso de esa alerta. Manu no puede estar en top 10. Manu está en top 10. Grande Manus, güey. Manus, el momento más humilde del Manus. Claro que sí. Güey, la alerta, güey, voy a hacer más alerta de gemidos. ¿Alguien conoce una buena porno que pueda para... ¡Me excité! Basta. ¡No, porfa! ¿Cómo te pago todas las noches? La Yeli, güey, qué verga. 6. En una multitud llena de elefantes, ¿puedes ver al panda? Solo... ¡Inchi Yeli! Sin pausar. 5 segundos pedo? Ahora, piensa, mira, rápido. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Nana, ahí está, era. Vinci, ahí está, era. ¿Cuántos segundos ocupé? ¿Cuántos segundos ocupé? Ninguno a la verga. Ahí está, era. Ahí está el pinche. La pausaste, puta madre. Güey, qué verga, güey. Pero, o sea, lo encontré antes. Lo encontré incluso antes de que empezara. ¿Cómo se llama? El contador. A ver, pero es el siguiente. Ay. Güey, la Yeli, güey, qué verga, güey. Opino lo mismo que Yeli. Güey, qué verga, o sea, lo. ¡Gracias! Perdón, Reyes, te arrastré conmigo. ¿Cómo? Te volví a probar. Toca, no pierdes sabor, la caramelo. ¿Cómo? O sea que por mi culpa lo baneaste. Ah, ok, ya. Es que yo soy muy degenerado, Yeli. Tienes que entender eso. ¡Ya, que siga! Ok, el siguiente lo hago sin pausar. O sea, me voy a esperar incluso a que termine de explicar y todo el pedo. ¡Sí eres! Me voy a esperar incluso a que termine de contar, de decir y todo el pedo. Ok. Pero esa está buena. Vale, pues. El siguiente ya sin pausar ni nada. No pauso. Está en el lado derecho hacia el centro de la foto. ¡Perfecto! Ahí que sigue, pues. Ahí está. 7. En un mundo dominado por conejos, ¿puedes ver al huevo secreto? ¿Eh? Aquí está tu cronómetro de 7 segundos. ¿Huevo secreto? ¿Qué? ¡Espérate! ¡Huevo! ¡Espérate! ¡Ay, que saca! Está en el montoncillo inferior izquierdo. ¡Vete a la verga, loco! Güey, ¿sabes por qué elegí este?
Elegí este porque no se le miraban los ojos y lo miré muy liso, pero sí, acá estaba. Oh, puta madre. Zanahoria guión bajo olor, tu definición de huevos es muy distinta a la mía. Grande zanahoria. Grande zanahoria. Muchas gracias por 100 bits. Te volví a... Pues valió verga. La siguiente ya la hago bien. Oye, es que me agarraste en curva, me agarraste en curva. Ya la que sigue, sí la voy a hacer bien. Mejor el prox acertijo, mejor si hazlo con pausa y todo. ¿Te parece gracioso? ¿Te parece? ¡Sí! ¡Grande, Jelly Bean! Debería darle mota a Jelly Bean, ¿verdad? Se lo merece. Veamos lo bueno que eres con las ilusiones ópticas. ¡Espera! 8. Aquí hay una imagen. ¿Qué? De la cabeza de un perro. ¡Payaso! Las parecen gatos. Pero, ¿puedes encontrar a otro animal escondido en la imagen? ¿Qué? ¿Otro animal? ¿Cómo otro? ¿Cómo que otro animal? Yo miro a un payaso, güey. No, pues sí estoy bien pendejo. A ver, espérate. Otro animal. Otro animal. Güey, qué verga. No veo otro animal yo. Un cangrejo. Las tenazas, pues, que sean los gatitos. Güey, qué pedo, no lo encuentro, eh. Güey, yo pensé que era un payaso, pero no, no es un payaso. Pero es, páusalo. A ver, no encuentro el de este. No encuentro el otro animal. ¡Gracias! No lo encuentro, la neta no. Yo iba a decir payaso, pero la neta no lo encuentro. Es que mira, esto puede servir, esto puede servir. La cabeza... ¡Una medusa! ¡Una medusa! ¡Qué pendejo! Sí, pues, güey, okay, por eso trae las cositas abajo, pues, es una medusa. Sí, o sea, por eso, sí, qué pendejo. ¡Yo! Es una medusa. Hay una serpiente justo donde se juntan las colas de los gatos. ¡Ay, con su puta madre! Bueno. Bueno, no le atiné por poquito. ¡Qué verga, güey! 9. Tengo una tabla llena de letras S. ¿O no? Uno de los símbolos es diferente. Solo tienes 5 segundos para hallarlo. ¡Ya lo encontré, cabrón! ¡Ya lo encontré! Aquí está el pinche signo de peso. Ay, de mi signo favorito, plebones. A mí no me importa el signo zodiacal. A mí me importa tu signo de peso. O sea, tu signo de dólar. Ese es el único importante, plebones. Ustedes no se preocupen por su signo zodiacal. No. Ustedes preocupen por el signo de peso o de dólar, plebones. Ese es el importante, plebones. No se pasen de verga. Este es el único signo importante. Este es el único signo importante que les tiene que importar en la vida. ¡Mi signo! ¡El de euro! Pues ahí está el signo de peso de dólar. Hay un signo de dólar hacia la derecha en la tercera fila. Ahí está. Alexa, ¿con qué mano es mejor masturbarme? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que... Ah, cállate la verga mejor. La mano izquierda. Ok, la mano izquierda. Muchas gracias, Alexa. ¡Qué verga! 10. Esto... ¡Confirmo! No es solo un festival de moños. ¿Cómo? La tercera fila. 10. Esto no es solo un festival de moños. Hay un regalo envuelto que se esconde entre la multitud. Apúrate y ayúdame a encontrarlo. Aquí está. Facilito, papito, facilito. Aquí está, Ira. Aquí está. ¿Lo ves? ¿Lo alcanzas a ver? Aquí está. Aquí está. Alexa, ¿es normal masturbarme pensando en mí mismo? Disculpa, ocurrió un error. Alexa, ¿es normal masturbarme pensando en mí? (Risa)
No me responde, loco. ¡Ya, César, ya! Me la comí entera y nadie se entera. Ay, con su puta madre. ¿Estás enfermo? Pues sí, todavía no me... Tengo tos todavía. Sí, es normal, yo lo hago, gracias. Ahí está el regalo. Aquí está el regalo. ¡Se viene ban de Don Twitch a César! Basta, Jelly Bean Zitap, basta. Está en la esquina inferior izquierda. Claro que sí, claro que sí. 11. ¿Sabías que a un grupo de gatos se les llama colonia? Esta colonia tiene docenas de gatos, pero uno de ellos es, en realidad, un conejo. ¿Puedes encontrar al impostor? Sí, aquí está. Aquí está el hijo de su puta madre, irá. Hello, pinche conejo culero, hijo de su puta madre. ¡Ande, verga! ¡Sáquese a la verga! ¡Sáquese a la verga, pinche conejo culero! ¡Culero! Ahí está el conejo, plebones. Ahí está. ¡Las mamadas de acertijos! ¡Lo dice la... Ay, está muy fácil, ¿verdad? Está muy fácil. Me gustaban más los de Juanito vio, mató a su hermano, este... Así, o sea, esos son los chilos. Ah, sí les enseñé los Converse yo que pinté. Eso es otro trabajo que hice yo de... En la universidad. Unos Converse que pinté de gatitos. Se los voy a enseñar. Aquí los debo de tener. Chéquense nomás, chéquense nomás. Me la como entera y nadie se entera. Un par de amigas... Se hace la que no me conoce, pero en su... Mira, son unos Converse de gatitos, pues, o sea, ¿ves? Está lleno de gatitos. Es un trabajo muy sencillo, pero, o sea, son puros, puros gatitos, pues. Los trabajos pendejos, ¿no? Que nos dejaban. Los trabajos pendejos que nos dejaban. ¿Los usas? No, nunca los uso. Yo no uso Converse. Yo casi no uso Converse. Usaba mucho antes Converse, pero no. De hecho, los pinté y nunca los usé. Los pinté y nunca los usé. ¡Qué coquete! César, y tus nalgas. ¡Qué verga, güey! Manos, güey, viéndome el culo, güey. ¡Qué verga! Basta, plebes, no sean cochinos. ¡Están chilos tus chones! ¿De cuáles traigo? Ah, traigo los negros, no hay pedo. Está escondido en la izquierda, cerca del centro. Ahí está. 12. Hay un montón de consolas de juego y equipos en esta ilustración, pero un objeto no va. ¿Puedes ver el libro en 7 segundos? ¡Libro! ¡Libro! Mi libro. Luna de Plutón. Oye, qué verga, no encuentro un libro. ¡Ah! Acá está. Acá está. Acá está. Oye, este tipo de arte. Si ¿sí has visto los TikToks de un vato que trae como que un plumón súper grueso y que va a ser como que... Como que monitos, chistosos, así, tapa toda la pared y los deja así como que muy bien acomodados. Nada, es que no sé cómo se llaman, no sé cómo se le llaman a esos muñecos, pero... ¿Sí has visto? ¿Sí has visto? Aquí está el libro, se parece a eso. ¡Sí! ¡Ajá! Con carros. Ah, yo también vi un TikTok donde pintaba un carro completamente. ¿Era un Ford, no? ¿O una Chevrolet o algo así? Una camioneta. Está en la esquina superior derecha. 13. En esta multitud entusiasta de pandas, un balón de fútbol se camufló como todo un profesional. ¿Puedes hallarlo en 5 segundos? Mira, y sin pausar. Y sin pausar, aquí está. Y sin pausar a la verga. Está hacia la derecha. ¡Ande, verga! ¿Cómo te quedó el culo, Jelly Bean? ¿Cómo te quedó el culo? Para que veas ir a sin pausar. No, 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 no. Para que vean, loco. Para que. Es que el que es una verga, no necesariamente ser chupado. ¡Plano! La Jelly, güey, qué verga. A ver las demás sin pausar. Ahí está, ahí está. En el medio. Ay. En el medio. 14. Tengo 100 Pikachus aquí, pero uno de ellos es diferente. ¿Puedes detectar al intruso? Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Pa'l señor de la M, acá en GDL. No, no lo encuentro, güey.
vete a la verga, loco. O sea, ya, ya está por regla, pues ya la tomaría por mala, güey, porque fuera de mamada no la encuentro, güey. ¿Es en serio, güey? ¡Tiempo! Wait a moment. No la encuentro. No la encuentro. Avisita. Estás aquí. Avisita. Avisinita. Mira, esta la tomaría por mala. Ay, ¿eh? ¿Qué tiene? ¡Ah! ¡La oreja! ¡La oreja! Estoy yo. Ok, vas, Andrea, mira. No mames, era la oreja. Yo estaba viendo la cara. Era esa, Andrea. Cuando sea así de este tipo de cosas. Cuando sea así de este tipo de cosas. Como avisarme por el chat. Tiene mucho retraso. Yo creo que estaría mejor que me mandaras mensaje, ¿no? Porque el mensaje está en tiempo real, ¿sí me explico? El mensaje está en tiempo real. Yo le pongo el sonidito para que se escuche cuando me llegue el mensaje. ¿Y cómo se toma este? Sí, no, o sea, ¿cuántas? 10 segundos. Ya es que te da como 5 segundos, pero yo tomarme 10 segundos y tú contarlos y mandarme el mensaje y para sonar el pim. Así como para saber, pues, cuando sean así como estos. Listo, ok, muchas gracias. Esta está mala. La siguiente vamos a ver qué pedo. Punta negra de la oreja. Es verdad. ¡Acepta que no puedes! Y ya, Yeli, vas a ver ahorita que sí puedo. No me digan que no puedo, porque saben que las puedo. Varios diamonds en el pecho, que son los que luce este viejo. Alexa, pon la del drip de Natanael Cano. El drip de Natanael Cano en Spotify. Perks-Oli, no me deja mandar mi Biblia de agradecimiento y mucho amor, cara llorando fuerte. Grande, Fercha. No, es que creo que son diferentes alertas. Copy, sí, es verdad. Alexa, stop. Grande, Fercha, pero 100 bits. Creo que es diferente, ¿no? O sea, la Baisandría es la que le entiende a eso. Muchas gracias, pero 100 bits. Y la Alexa ya callada. Tengo una vaca lechera. Oye, mis compañeras de la uni se están peleando por el grupo, por la posada. Grande, las con tus compañeras. ¿Cómo son? ¿Cómo son, manos, tus compañeras de la uni? O sea, ¿están bien? O. Grande, manos. ¿Por qué están peleando? ¿Por la comida? ¿Por el pisto? ¿Por la cooperacha? ¿Por qué están peleando? ¿Cuál es este? Me falta la punta negra de la oreja. Es que con la resum no me dejó y con bits tampoco. Grande, Fer, qué raro. Sí, aparte tienen dinero. Epa, a ver. 15. Muy bien, Instagramero. ¿Cuál de estos iconos no se parece al resto? El de abajo. Te daré 7 segundos para este acertijo. No ocupo. Aquí está, mira. Aquí está, ¿lo ves? Aquí está el de la esquina inferior derecha. Allá, verga. Güey, es lo más formal que he hablado yo. Esquina inferior derecha. Nah, vete a la verga, puto, güey. Puto formal a la verga. El que está al revés en la esquina inferior derecha. Por el lugar. Ah, por el lugar. Entiendo. ¿Es tan buenotas o no? 16. Aparte del zorro que ves en esta foto, otro animal se está escondiendo. ¡Un delfín! ¿Dónde está? ¡Un delfín! 5 segundos deberían bastar. ¡Un delfín! ¡Sí, no, es un delfín! Mira, un delfín. El delfín. Sí, es un delfín. Oye, creo que es los acertijos más fáciles que me he hecho en mi vida. Fuera mamada. Creo que son los acertijos más fáciles que me he hecho en mi vida. Un camello. Güey, qué verga, y está estudiando para medicina. Hay que tener eso en consideración. Un delfín está justo entre el zorro y su cola. Ay, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el pinche ojo a la verga?
17. Una vista panorámica desde mi ventana. Pero espera, ¿están esas dos caras de frente? Uh-huh. Encuentra las 5 en 7 segundos para ganar tu punto. ¡5! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Vete a la verga! ¿Veo dos nomás? ¿Cuántas dijo? Entra las 5 en 7 segundos para ganar tu punto. ¡Las 5! ¿Una? Güey, ¿veo dos nada más? ¿Una y dos? O sea... Ya, el tiempo. ¿Sí escucharon la notificación? O sea... Grande, grande, vas, Andrea, grande. Sí, mala. Pero sí se escuchó, ¿verdad? El mensajito. ¡Ting! ¿Sí se escuchó o no se escuchó? Dijo, para acercar más el celular, entonces. ¿No se escuchó o sí? El ting. O sea, ya está mala, pues. Miré dos nada más, o sea... Miré dos nada más. No, no se escuchó. Puta madre, ¿dónde lo podré poner? ¡Sí! ¿A quién le creo? Dile a Alexa que ponga un cronómetro. No, pero qué hueva estar poniendo cronómetro a cada rato. Mejor que suene el ting. Sí se escucha. ¡Qué sordos están! Es que a lo mejor usted, algunos me están viendo con audífonos y otros no. Pero bueno, ya, mala. Hay uno en el agua, uh-huh. Dos en las nubes. ¡Tu puta madre, güey! Es que pensé que esas ya estaban... Ya las estaba considerando, pues. Pensé que esas ya las estaba considerando, por eso ni las tomé en cuenta. Vete a la verga. Uno en las hojas del gran árbol. Ese sí lo vi. Y una pequeña figura que se hace pasar por un árbol. ¿Eh? Ese no lo entendí, el de la figura del árbol. Vete a la verga. Mala, como diría Lisbeth Rodríguez. Yo te estoy viendo en la tele. Ah, salí en la tele. No mames, salí. ¡No mames! Sabía que algún día iba a cumplir mi sueño salir en la tele. No mames. Güey, la Bethany. Bueno, mala pues. ¡En el tibiante de South Park! Ay, con su puta madre. Bueno, basta, please, basta, por favor. Please, please, por favor. Mira, me voy a poner el celular aquí. Aquí, así como para que se escuche machín. Para que se escuche machín. 18. Dos animales están disfrazados en la imagen. ¿Chango? Tienes 5 segundos para verlos. ¡Hay un chango y un tigre! ¡Chango y tigre! ¡Chango! Mira, el changuito y el tigre. Ahí está, listo. Chango y tigre. Sí, chango y un tigre, ahí está. Incluso me atrevería a decir que hay un elefante aquí también, pero es chango y un tigre. Hay un tigre y un mono. ¡Ea! Te amo, mamá, no. Algo bien, 19. Plebes. Hay docenas de animales en esta ilusión óptica. ¿Cuánto tiempo te tomará encontrar al conejo? ¡Conejo! Tienes un punto si puedes hacerlo en 7 segundos. ¡Ya! Ya lo encontré. Aquí está. Ya lo encontré. Pero dijo que había docena, no voy a contar todo, solo me pidió el chango. Está en la parte inferior, ligeramente a la izquierda. Uh-huh. 20. Una tabla llena de B cursivas. Pero una de las letras no es como el resto. Ayúdame a encontrarla, por favor. ¡Listo! ¡No mames, güey! Las encuentro antes de que empiece a contar. ¡Vete a la verga! ¿Es una H? ¿Hay una H aquí? ¡Alexa! Pon... Jueves 10 de Junior H. Pinche copyright que va a tener el pinche video. Alexa, cállate. Alexa, shh. Alexa, stop. Ok, puto copyright, güey, que va a tener el puto video después. Ahí está la H, la letra muda. Hay un pinche César Aveira y Alexa, que se calle. Alexa, ¿quién es el César Camacho? Traducido de topselevinfo.com. César Camacho es un conocido profesor universitario que nació el 15 de abril de 1943 en Perú. Alex, chinga tu madre a la verga, güey, neta. ¡Sí eres!
Alexa, ¿quién es el César Camacho Twitch? Traducido de topselevinfo.com. César Camacho es un conocido profesor universitario que nació el 15 de abril de 1943 en Perú. ¡Ay, vete a la verga! ¡Hija de tu puta madre! César Camacho de Culiacán, Sinaloa, tiene 23 años, cumple el 18 de enero, es Capricornio Gamer y peruano. ¡Qué verga! ¡Te ves bien joven! ¡Basta! Alexa, ¿quién es el César Camacho YouTube? Esto es lo que he encontrado sobre César Camacho. César Camacho, conocido por su papel en Untitled Jorge Solalpa Film, The Hitman's Dilemma y Bootleg Seltzer, Spill the Chisme Part 2. ¿Qué? Ay, chinga tu madre. Pues ahí está la H. No, ya, güey, se me acaba de romper el ánimo. Vete a la verga, eh. Se me acaba de romper el puto ánimo, güey. Qué verga, güey. A la verga, chinga a su madre. Ahí está la H, pues. Hay una H en la quinta fila hacia la derecha. Fake Penesaurio, güey. La Alexa es Fake Penesaurio. Ahí está la H. 21. En este colorido juego de sandalias, hay un filete que se hace pasar por calzado. Veamos cuál es. Aquí está, aquí está, aquí está el filetón. Aquí está el filetón, mira. No mames, güey, qué puto fácil está este video, güey. Chécate nomás, ahí está el filetón. Don Filetón, Lady Gaga, lentes en la cara, tú sí lavada. Triple lavada y una bandida que me llama, quiere mi lana y no está mal, porque me seduce como animal. Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutar. Ahí está. El que es rojo con pequeñas líneas marrones de parrilla en él. Al de rojo, al de rojo, al de rojo me lo... 22. Un vegetal se esconde entre estos pies de manzana. Aquí hay una pista, te hace llorar. ¿Puedes verlo? Es la cebolla. Acá está, lo puse en pausa para quitar la cámara. Aquí está, es una cebolla, ¿no? Parece que es como una cebolla. Ahí está, era. Le meto el pin. Ahí está, ¿verdad? Es una cebolla. Lea. Ahí está. A ver. A ver. Hay una cebolla en la esquina. ¡Ea! ¡Ea! Oh, mi gente, lo queda todo el mundo de pie, mi gente. Claro que sí, mi gente bailando todo, mi gente. Claro que sí, mi gente. ¡Ea! ¡23! Docenas de candados cerrados, pero uno de ellos está abierto. ¿Dónde está? Puta madre, güey, a cada rato voy a tener que estar quitando la cámara. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Ves? Está muy fácil, pero qué verga. Ahí está. Ahí está. Con el extremo de su grillete visible. Güey, qué verga. Voy a tener que hacer el video así, güey. O sea, voy a tener que verme el video así, güey, con la cámara en el medio. A la verga, qué verga. 24. En este delicioso plato de sushi con frijoles y aguacates, hay una pequeña oruga masticando. ¿Puedes encontrarla? Oruga masticando. Oruga masticando. ¡Ep! ¡Ep! Acá está la oruga. Acá está la oruga. Acá está la oruga, la verga. Acá está la oruga. Checa, checa, checa. César, ya me mandaron a bajarle a la tele o me sacan para afuera. Ni modo que te saquen para adentro, mi niña hermosa. Pues sí, ¿no? Ni modo que te saquen para adentro, ¿no? O sea. Ay, la Betani. Acá está la oruga, acá está la oruga. Se esconde justo debajo de esta lechuga. Na. Olvidé mandar un clip ayer, tu cara del inicio. A ver, mándalo. Donas flotantes para piscina, la diversión. Pero una de ellas es una dona de verdad. ¿Puedes encontrarla?
Apúrate 5 segundos antes de que todo esté empapado y arruinado. A ver, hijo de tu puta madre, no me andes apurando a la verga. Acá está la dona, acá está la dona. ¡Rompe la dompe! Ahí está. Qué fácil a la verga esto. Está en... Cuando acabes este acertijo mejor. Ok. ¡Rompe la dompe! Esquina superior derecha. Esta foto muestra 100 casas, pero 99 de ellas son idénticas y una es diferente. Tienes 5 segundos para verla. Ya. Yeah. Esa tiene chimenea y las otras no. Esa tiene chimenea y las otras no. Güey, qué fácil a la verga, ¿eh? Qué fácil, hijo de su puta madre. Qué fácil, hijo de su puta madre. Rompe la dompe. Es la única con chimenea. ¿Quiénes de ustedes tienen chimenea en su casa, please? Fuera de mamada. Fuera de mamada, please. ¿Quiénes de ustedes tienen chimenea en su casa? Porque aquí en Culiacán creo que ninguna casa incluso... Creo que ninguna casa incluso tiene chimenea. ¡César, déjame chambear! ¡No tengo ni casa! 17. Un conejo diminuto te espía entre los hongos de este bosque. Tienes 7 segundos para descifrar este acertijo peliagudo. ¡Ah! ¡Acá está! Facilito a la verga. Facilito. Facilito. Yo, tú tienes chimenea. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Oye, Vice Andrea, y cuéntame más sobre el Día de la Vela. O sea, aparte de... ¿Qué hacen, pues, en sí? O sea, ¿no se presenta Cristian Nodal o algo? O sea... ¡Ahí está, ahí está! Está. Acuérdate que ahí está. Se esconde por ahí, detrás del hongo gris. ¡Rau, sí! No, pero de todo es que lo leí pausado. ¡Rau! Rao. Ella estaba siempre soleado. Una de las flores no coincide con el resto. Veamos si la encuentras. Facilito la verga. Wey, qué verga. Qué verga, wey. Soy una verga, play. La neta, para este juego. Chécate nomás, ahí está. No mames, wey. Soy una verga. Ah, creo que la mejor definición. Creo que es la mejor definición que pueda existir de mí, de que soy una verga. O sea, sí, a secas, pues, soy una verga. O, ¿cuál otra creen que sea también? Se aparece mucha, se asemeje. Es la que no tiene centro. Hay un lap. Cada familia prende muchas velitas o faroles. También hacen globos con una vela y las lanzan al cielo. Así como en Rapunzel. Y ya, pues, cada uno hace como un asado y la beba. ¿Cómo que la beba? Todo eso. Grande va esa Andrea. Arriba las velas y abajo los calzones. Pis diminutos. Y desabrochado los brasieres. Es la que no tiene centro. Hay un lápiz diminuto escondido en este conjunto de libros de tapadura. Aquí está. Aquí está la verga. Aquí tiene 7 segundos para mirar. Aquí está. Aquí está la verga. Güey, es que está sencillísimo esto. Creí que beba de bebé niña. Es que pues, o sea, beba, pues, ajá. Ahí está, ahí está, ahí está el lapizón. Está justo en el centro. Este es Sid. Está acostado en su cama viendo una película en su tableta. Literalmente yo, o sea, en lugar de ponerme a editar un video para mañana, es lo que estoy haciendo, güey. Pero hay algo malo con estas fotos casi idénticas. ¿Qué? Una única diferencia. ¿Podrás verla en 7 segundos? ¡Ah! ¡La nube! El de aquí tiene una nubecita y el de acá no tiene una nubecita. Ahí está, listo. No hay ninguna nube en la foto enmarcada en su pared. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Este es solo un campamento normal cerca del lago. Pero espera un segundo. ¿Qué falta en la segunda foto? Algo falta en la segunda foto. ¡Ah! La montañita. La primera tiene una montañita y la segunda no tiene una montañita. Facilísimo. La pequeña roca del lado izquierdo. Nah, mames, loco.
Estas dos fotos del mismo departamento tienen una sola diferencia. Veamos si la hallas antes de que se acabe el tiempo. Espérate. El cuadro, las lámparas. Verga. Los libros, los cuadros. Vete. ¡Ah! La rayita del jarrón. La rayita del jarrón. Mira. La rayita del jarrón. Ahí cuenta, este tiene una línea. Este tiene dos líneas. Es la rayita del jarrón. La rayita del jarrón. No coinciden las rayitas del jarrón. Uf, su puta madre. Listo, listo. No mames, güey. Me lo estoy haciendo clean. Me equivoqué al principio. Unas dos, tres. Pero, güey, güey. Qué verga. Lo voy a hacer perfecto. Falta la línea del florero. Allá en Culiacán. Ay, la línea está directa. Ah, una colección. ¿Cómo, cómo, cómo? Del rajón. ¿Cómo, cómo? Del rajón iba a decir. Grande a visita, claro que sí. Ay, la línea está directa. Ya, ya. Hola, Jenny, ¿quiere fresa? Todas mis frutas favoritas. Debes notar la diferencia. Ah, una colección de todas mis frutas favoritas. Debes notar la diferencia entre las dos fotos en 5 segundos. Vete a la verga. Güey, ¿cuál es la diferencia? La calabaza, el aguacate. Ya me llegó el mensaje. Ya me llegó el mensaje. Oye, pero ¿por qué no suena tan más fuerte? ¡Ding! Me dice. Bueno, mala, mala. Oye, mala, mala. Mala, mala. Uy, tengo el sonido full. ¿Por qué? Bueno, ahí está. Mala, please. Mala, ni modo. No hay una hoja en la pera de la... ¡Ay, hijo de tu puta madre, loco! La puta hoja, sí, es verdad, tira. Es verdad. Es verdad, la puta hoja culera esa. Foto izquierda. En esta escena de la ciudad de la que saqué una foto esta mañana, ¿puedes encontrar la diferencia entre estas dos tomas? Pues la nubezona, ¿no? O sea, es muy obvio la... Güey, esta tiene una nubezota y esta no. ¿Esa es la nubezona? Las nubes en general, porque, o sea... Las nubes. Es muy obvia esa, muy descarada esa, las nubes. Falta uno de los separadores de las ventanas del autobús. ¡Qué verga! Oye, pero de cuenta decía foto y se estaban moviendo las nubes. Mira, mira. Decía foto y se están moviendo las nubes. Entonces no es una puta foto eso. Falta uno de los separadores de las ventanas del autobús. Está muy pendejo esto, la neta. Está muy pendejo esto. Las nubes deberían de ir coordinadas entonces. Casi le atinas, basta. Estos peces están nadando en el fondo del océano. Beben y vuelven a beber. Los peces en el río y vuelven a beber. Beben, culean y vuelven a culear. Los peces en el río y vuelven a culear. Cogen y vuelven a coger. Los peces en el río lo vuelven a coger. Pero falta algo en una de las fotos. ¿Qué es? Tus siete... ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, no, un sabor. ¿Qué es? Segundos empiezan ahora. Ay, no, sea la verga. Ya me hartó pinche video culero a la verga. Ya me hartó a la verga pinche video. No, no sé a la verga, no sé. No. No sé, es que no sé, vete a la verga. ¡Ah! Este pececito tiene una bolita blanca aquí y este pececito no la tiene. No la tiene. ¡Ey, Sandra! No. Me acaba de llegar el mensaje, pero yo ya había dicho. Yo ya había dicho. Ahí está, es eso. Checa. La conchita de caracol no está en... ¡Hijo de su puta madre! La arena en la foto izquierda. Está igual, igual la contesté mal, o sea... ¡Qué verga! Peleándome con la de Sandrea, güey. Este pintoresco vecindario tiene una cafetería, algunos buenos restaurantes y una florería. Pero la foto de al lado se ve rara. ¿Qué pasa con ella? No voy a decir que las nubes porque vale verga eso. Por lo tanto,
Debe ser las ventanas. Deberías estar aquí. ¿Qué verga? ¿Cuánto cuentas? Pues ni pedo, ni pedo. Falta una de las ventanas de ese edificio. Ah, qué verga, mira, ahí está la ventana. 15 segundos, 15 milisegundos de contar. Mi amiga me pidió prestados algunos de mis zapatos. Oye, oye, ¿cómo le pasan cosas a este verga? No, o sea, mi amiga, tomé esta foto, me pasó esto, qué verga, todo le pasa a este verga. Qué bueno que tomé fotos del antes, porque cuando los recuperé, noté que algo andaba mal. ¿Puedes ver lo que me sorprendió? No, no puedo ver. ¡Ah, la estrella! Los tenis estos, la estrellita de los tenis estos, mira. La estrellita de los tenis estos. Este tiene estrellas y este no. La estrella de uno de mis zapatos de lona ha desaparecido. Desde el cielo todo es más bonito. Vámonos a Marte donde nadie pueda culiarte, ni a ti, ni a mí. Donde todo es más callado y solitario para los dos. Donde no hay nadie más que tú y yo. Tomé unas... Es que... Hola, Ale. Aquí estoy un mes más para seguir viéndote crecer y llegar muy lejos, mi niño lindo, corazón creciente, cara enamorada. 10 meses, loco. Oye, ¿coincides con el Alito tú? ¿Coincides con el Alito? ¿Se les tocó resuscripción el mismo día? Grande, Brendita, siempre en mi corazón y en mi culo. Grande, Brendita, te quiero mucho, Brendita. Un besito en el culito para la Brendita, claro que sí, con su puta madre, claro que sí, a la verga. Qué bonita alerta también, muchas gracias, Minia, por estar 10 meses aquí, a la verga, 10 meses, please, vete a la verga, es un chingo eso, basta. ¿Cuántas fotos de la naturaleza en mi último viaje de campamento? ¿Eh? Ha desaparecido. Tomé unas cuantas fotos de la naturaleza en mi último viaje de campamento. Cuando revelé esta, vi una criatura camuflada. ¿Puedes verla en 5 segundos? Esta pendejada, águila, no sé qué sea, un loro, no sé qué sea. ¿Es esto o no? En este tronco hay algo ahí. No sé si es un águila o un pájaro, es un pájaro. Un ave. Aquí en este tronco. Es el búho marrón escondido en el árbol. Es un ave, verga. La tiene a la verga. Hay un número escondido entre los círculos de colores. ¿Cuál es? Mira, este tiene truco. Es el 8. ¿Por qué? Porque, o sea, juntas dos de estas, es un 8. Juntas dos círculos, es un 8. O sea, está lleno de 8, pues, ¿sí me explico? Está lleno de 8. Es con trampa este. Está lleno de 8. Está bien. Me gusta. Tiene inteligencia este. Es un 8, obviamente. Es el número 3. Ay, vete a la verga, güey, neta, güey. Güey, qué pendejada, güey. Güey, está lleno de 8, güey. ¿Cómo es posible este suceso? Vete a la verga. Tengo tantos cerdos en mi patio trasero que otro animal pudo esconderse entre ellos. ¿Puedes encontrarlo? Cerditos. Ah, caray. Cerditos. Oye, pues veo puros cerdos yo, ¿eh? Ahí está. Ni pedo. Su puta madre, aquí está, es un rinoceronte. Es un rinoceronte. Pero ya, o sea, ya se acabó el tiempo, pero aquí está, pues. Es un rinoceronte. Apenas lo voy viendo. Pero ya se me acabó el tiempo. Es un pequeño hipopótamo. Aparte, o sea.
Güey, parece más un rinoceronte, güey. Vas a decir que no, güey. Vas a decir que no, güey. Parece más un... Hijo de su puta madre, güey. Hora de tus resultados. ¡Ea! ¿Cuántos puntos hice, please? ¿Cuántos puntos hice, please? Alexa, cuéntame un chiste. ¿En qué se parece un esquimal a una serpentina? En que el esquimal tirita de frío y la serpentina tirita de papel. A la verga, güey. Pero bueno, 31 bien y 9 mal. ¿Y cuántas planeaba yo hacer bien? Hola, Valeria Camacho. Ah, bueno, ya lo dieron los puntos. Ahí está, plebones. Ahí está, plebones. Ahora vamos a ver qué pedo. Ahora, 20. Oh, no, me las hice con el culo. Me las usé con el culo a la verga. Pero bueno, vamos. Vamos a ver. Esto ya es extra. Si obtuviste. Este es el clip que me quería enseñar, Yeli. El de Es una loca. A ver. Ah, ¿dónde se buguea la alerta o qué? A ver. Es una loca. Ay, qué pendejo, pues no hay necesidad de quitar la cámara. Porque sonó tan pa' la verga, güey, güey, porque eso no es, pues, insisto. ¿Será porque tengo conectada, tenía conectada la Switch? Porque sonó tan pa' la verga, güey, Hola, Ivancho. Porque sonó tan pa' la verga, güey, la alerta, güey. Es una loca. Sonó tan pa' la verga, güey. No. Bueno, hice 31 yo. De 26 a 41 puntos, eres muy detallista. Sí, te digo, yo soy muy detallista, plebe, fuera de mamada, o sea, yo soy muy detallista. Escribo canciones, poemas, doy cartitas de amor, flores. No, plebe, soy una verga yo, plebe. Me sorprende que siga soltero y siendo tan... Mi pene es grande. O sea, qué verga, o sea, está... Esto... ¡Eres hombre! Tú dijiste que no das flores, fake info. Ahora todo cambió, te toca ella. ¿Y yo qué? Todo cambió, te toca ella. ¿Cruzaría los montes? No, la neta no. Que iba en privada, de preferencia. Que iba en privada de preferencia, ¿no? Que pendeja andar cruzando el monte, son mamá. No, lo prefiero cruzar caseta que cruzar monte a la verga, pero bueno. Puedes detectar pequeños errores sin mucho esfuerzo. Ay. No tengo nada más que enseñarte. De 12 a 25 puntos ya casi lo tienes. Ay. Solo necesitas prestar más atención a los detalles y ojear todo a fondo. Si tienes menos de 12 puntos... Es que estás bien pendejo a la verga, güey, porque la neta es de estar pendejo y la neta estaba regaladísimo. Hola, Ever. Debe ser más del tipo de gente que ve la imagen general... Porque los pequeños detalles se le escapan. Oye, la práctica hace al maestro. Nos vemos a la próxima. ¡Ea! Si es nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Lo haría, pero me ponen copyright en los videos, hijo de su puta madre. Pero bueno, plebones, ahí quedó. Ahí quedó. Muy bonito video. Muy fácil, la verdad. Si me lo preguntas. Hola, Belu, también. Otro. No, vamos viendo unos infieles. Y para ver si alcanzamos a ver dos capitulitos de La Rosita. Porque sí me gustaría ver dos capitulitos de La Rosita hoy. Pero bueno, plebones. Tengo ganas de ver. Siento, quiero ponerme de buenas. Pues sí me explico. Y hay muchos capítulos en la cola. Vamos a ver unos infieles y a lo mejor vemos dos capitulitos. Pero bueno, plebones, ahí quedó. Muchas gracias por ver. Bye.